Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos. El tema en la noche de hoy es la defensa personal en el Palo Monte. La vida del palero, casi las 24 horas, 7 días de la semana, tenemos que estar siempre protegiéndonos de los ataques de enemigos visibles e invisibles. Y no es porque uno esté paranoide, que cree, tiene un delirio de persecución, de que le quieran hacer daño ni nada de eso. Usted sabe, y todos los que ven estos videos saben, que uno de los problemas más grandes que hay en este mundo es la envidia. Y no solamente la envidia, muchas cosas que decían muchas cosas de las que tú tienes. Y la envidia puede ser desde tu apariencia personal, el dinero que tú tienes, tu trabajo. La envidia tiene múltiples manifestaciones. ¿Ok? Voy a hablar yo de mi experiencia. La defensa personal, yo como Tata, es para protegerme a mí, a mi familia y a mi hogar. ¿Ok? Uno tiene derecho a defenderse de los ataques de los enemigos. Y en ciertas religiones está justificada la violencia si está, digo, hablando de una forma general, el uso de la violencia física para proteger su vida o los de los demás. O sea, hay religiones que hay una justificación de defensa personal en algunas circunstancias. O sea, que si hay un enemigo, hay una persona que te quiere hacer daño, yo tengo derecho legítimo de protegerme. El Tata tiene muchas herramientas para protegerse. Y tiene, dentro de su fundamento, tiene unos secretos para protección. Y muchas veces cuando hay trabajos malongo, como le llaman, que eso es incorrecto usar la palabra malongo. Vamos a hablar de hechicería, porque malongo en la tierra Congo era, se conoce, tiene el significado como medicina. Hechicería. Que te hacen un trabajo de hechicería. El Tata ya previamente tiene unas protecciones. Cualquier persona que tiene un trabajo espiritual a un Tata, el Tata está cubierto por los cuatro puntos cardinales. Tiene sus protecciones. Y lo primero que te enseñan los enfumbis de tu fundamento es a protegerte en los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Porque de cualquier lado se puede escapar un ratón. Y puede venir un ataque espiritual enviado por un hechicero. Las protecciones de el Palo Monte son poderosas. Y hay personas que yo he ayudado que lo han podido ver por ellos mismos. Un simple matari bien fundamentado, en uno de los casos que yo tuve conocimiento, puso en una situación a un santero que realmente le está haciendo muchas hechicerías, brujerías. O sea, él le estaba faltándole respeto a su misma regla de ocha. La desesperación de este señor fue tan grande porque él atacó a dos ahijados. ¿Y qué pasa? Que la presión fue tanta que el tipo tuvo que irse a buscar afuera del país, a buscar ayuda, a ver una fuerza mayor, a ver si podía repeler lo que le estaba pasando. Lo que pasa es que el matari
bien fundamentado, puede virar en ganga, así como se lo estoy diciendo. Si usted hace un buen matari, un buen makuto, usted hace algún fundamento de protección, o un buen collar de muerto, o cualquier cosa que esté fundamentada frente, dentro de una enganga, hay que tener el mollero para poder vencer a eso, vencer eso. Así es la cosa. Aquí yo lo que ayudo a la gente es que se proteja. Le puedo dar algunas alternativas de protección para que se protejan de ataques a través de los fundamentos que tenemos nosotros en la religión. Y resulta, y su efectividad se ve. Nosotros no, en el caso mío, yo mi interés es proteger a las personas. Hay una persona indefensa que están atacándolo con brujería, con hechicería. Pues yo le doy unas herramientas para que pueda neutralizar eso. Y en el 95% de las veces lo neutraliza. Y principalmente que la persona tenga fe en lo que se le esté entregando. Porque yo he atendido gente que ha pedido servicios, se le ha dicho lo que tiene que traer, 20 cosas, y la persona no tiene fe en lo que se está haciendo y eso no va a caminar. Porque los enfumbis hacen su trabajo, el tata hace su trabajo, pero la persona que está pidiendo el trabajo tiene que poner su granito de arena. Y es su fe y su confianza. La energía de ese cliente es la fe que tenga en ese trabajo que se va a hacer de protección. Y a veces no, que la culpa la tiene el tata, la culpa no la tiene el tata. Muchas veces hay que ver las circunstancias porque los trabajos no salen. Si usted va a tirar un trabajo espiritual contra una persona y esa persona tiene conocimientos esotéricos y tiene resguardos y protecciones y trabaja con alta magia, usted está seguro que no es tan fácil llegar a esa persona. O sea, usted tiene que saber que usted no nada más se protege en otras personas. Por lo tanto, yo protejo a la gente que están siendo abusados por otras personas que están haciendo hechicería. O sea, esa es mi misión. No hago trabajo magia negra para fastidiar a nadie, sino yo lo que hago son trabajos para neutralizar lo que el otro está haciendo. Si la persona está haciendo trabajo de magia negra, pues yo trato de neutralizar ese trabajo, de desactivarlo. ¿Ok? Pero no hago más allá o sea, vamos a ir por encima a la persona, vamos a sacarla de este mundo. Eso no es el asunto. El asunto es neutralizar el trabajo para que usted pueda dormir bien, pueda hacer sus cosas bien y esa energía, quitarle esa carga energética que le envió ese hechicero, ese brujo. De esto es que se trata. La defensa propia es legítima, no solamente en el Palo Monte, sino en otras religiones y en códigos legales. O sea, uno tiene derecho a protegerse de cualquier ataque que atente contra la vida de uno. Y la brujería, muchos de los trabajos que se hacen es atentando contra la vida de uno. Así que está justificado. Hay un señor que cogió un video mío y hizo unas interpretaciones. El ser humano, yo le voy a decir a este señor, el ser humano toma decisiones 24/7. El ser humano puede decidir hacer una cosa como no hacerla. El ser humano ya no viene determinado a una cosa. Va a depender
de la necesidad que tenga que tenga uno y qué es lo mejor para uno. Siempre uno busca el bienestar de uno. Por lo tanto, cuando yo hablo de defensa y de protegerme de hechicería, no es que yo tengo una guerra montada con la gente. Es simplemente yo tengo el derecho de protegerme y que las personas no me hagan daño, ¿entiendes? Ese es el propósito. Y yo lo que hago básicamente es neutralizar los trabajos. Lo que él me tira a mí, neutralizarlo. Eso es todo. Yo no ni trato de tratar de hacer algo mayor a lo que él me hizo, ni nada de eso. Y además que hay una ley bien poderosa que muchas veces los tatas se le olvida, y es la ley del karma. Si usted hace un trabajo de maldad para hacerle una poca vergüenza a una persona, tarde o temprano la ley kármica se le va a pasar la factura. Y a veces le puede pasar la factura con cosas significativas de su vida. ¿Ok? Y yo lo he visto en los años que yo tengo de vida, lo he visto así. Yo me acuerdo en el pasado muchas personas que yo tenía unas grandes aspiraciones en mi vida y unas personas se metieron en el medio y obstaculizaron mis caminos. Pero yo confié y en esa época yo no estaba en el Palo Monte y yo confié en la ley del karma. Y cada vez que yo reclamo de corazón esa ley divina establecida de la ley del karma, yo reclamo en la ley del karma cuando personas hacen cosas en contra de uno, que sacan a uno de los proyectos positivos que uno pudo haber tenido en la vida, pero por gente sinvergüenza, envidiosa, uno ha tenido que dejar proyecto y encaminarse para otro lugar y dejar que la ley del karma. Y en esa situación que yo estuve hace muchos años ya atrás, que no estaba ni en el paro ni nada de eso, como cuatro personas se fueron a 8 pies bajo tierra. Y se fueron y les dieron unas terribles enfermedades, porque esas personas que yo les estoy mencionando, esas personas hacían daño a mansalva. Eran personas perversas, malas. A veces tú no tienes que hacer un trabajo malongo, como dice por ahí, para hacer daño a una persona, tus actitudes, para tratar de perjudicar a una persona que pierda su trabajo. A una persona que se enferme, tú le estás deseando de corazón ese rencor de que la persona se enferme, de que pierda a alguien querido en su familia. Esas son cosas malvadas. Una persona que hace eso es una persona que realmente está vibrando en el bajo astral, en lo más oscuro del fondo de la oscuridad de estos planos inmundos. ¿Entiendes? Entonces, pues uno, como yo cerré capítulo y le dejé esas situaciones a la ley del karma, y la ley del karma cuando baja a pasar factura, usted y Dios y la justicia de Dios se ven ahí. Así que muchas veces la gente está empecinada a hacer trabajo para destruir personas. No vale ni la pena hacer eso. Porque ya hay una ley que rige la penalidad cuando una persona hace daño a otra, allá una forma como la van a cobrar kármicamente. Así que ustedes preocúpense, no gasten miles de pesos. Yo conozco gente que ha gastado miles de dólares en trabajos malongos y cosas de estas. Pero eso no, no,
lo mejor es que usted lo ponga a la ley del karma. Pero volviendo a la protección, sí, nosotros tenemos que protegernos. Yo a todas las personas que he consultado siempre le digo, usted no puede salir a la calle sin una protección, sea la que sea. Sea un matari, un makuto, un collar de muertos, whatever, lo que sea. Pero usted no puede salir sin un resguardo. Como están las cosas ahora, donde está reinando el bajo astral y donde las cosas negativas corren más rápido que las positivas, usted tiene que tener un resguardo. Así que este tema, pues espero que haya sido de su agrado. Gracias a las personas que siguen apoyando mi página. He podido hablar con mucha gente de todas las partes del mundo, de España, de Montevideo, de México, de Venezuela, hasta de Puerto Rico también, aunque muy poco, una sola persona de Puerto Rico. Porque pues la gente está viendo novelas o está viendo otras cosas. Pero hay un grupo de personas que les interesa el tema del Palo Monte y están atentos a los videos que yo hago. Y estoy a la disposición de ayudar a las personas. Ya hay personas que ayer hice dos consultas de dos personas que tienen unas necesidades. Y aquí las ayudamos. Olvídese, yo no estoy pasando factura ni nada. Si usted puede dar una donación al proyecto, santo y bueno, si no, pues yo hago la caridad, porque yo vengo de esa línea espiritista de Mesa Blanca, de que hay que hacer la caridad ante todo. Así que nada, sigan apoyando mi canal, quiero llegar a más personas y no estoy en. Yo no, hasta el momento he hablado con tatas y todo ha ido lo más bien. Siempre hay alguna persona que escribe cosas, pero realmente yo estoy acostumbrado a eso. La gente tiene libertad de expresión. Pero siempre me gusta que la gente argumente con evidencia, no disparando de, como dicen en el barrio mío, de la baqueta. Salam aleikum, aleikum salam.